Jericho. Los espías de la Mano Negra están usando una granja cercana como punto de entrega de información confidencial. Les he encargado a unos reclutas que vayan a por la información. Vigílalos y asegúrate de que escapen ilesos. Contacto.
¡Cógetelo! ¡Listo! Hemos conseguido la información. Así será más fácil rastrear a esos saboteadores. ¡Ya no vemos al objetivo! Recibido. Recuperado el objetivo. Hemos perdido contacto con el enemigo. Vamos a reagruparnos. Tiempo libre. Una mujer nos ha avisado de que la mano negra está moviendo equipo de vigilancia al pueblo. Ojalá. Llévate a estos reclutas y echad a esos tipos de la mano negra y su equipo del pueblo. De niño siempre quise venir a la ciudad, pero mi padre nunca me trajo. Decía que no teníamos suficiente dinero. Hoy vas a verla, hermano. Y con Rico Rodríguez como guía turístico. Dios mío. ¿Las llaves en la camioneta? Oye, Rodríguez, cuando terminemos, ¿puedo subirme a la noria? Solo para poder contárselo a papá. Lo vamos a hacer de verdad, Dios mío.
hubiera alguna otra forma. Estiraré las piernas. ¿Esos idiotas se creen que pueden meter tanto material en una ciudad de Solís sin que nos enteremos? El pueblo está de nuestro lado. Vamos a darles una lección, ¿verdad, Rico? El enemigo conduce un vehículo terrestre. A hacer de verdad, Dios mío. Nos aseguraremos de que no vuelvan a aparecer por el pueblo. Gracias. Refuerzos aéreos en camino. Thank you.
Mina Vendaval. En la superficie es una mina, pero hay unas instalaciones de la Mano Negra por debajo. ¿Qué clase de instalaciones? Un tornado destrozó la capital hace años. Causó grandes estragos. A raíz de aquel suceso, Espinosa construyó estas instalaciones equipadas con cañones de viento para desviar los tornados. Desde entonces, ninguno se acerca a la ciudad. Hemos llegado a la Mina Vendaval, pero no veo a la Mano Negra. Porque son unas instalaciones secretas. Dispara esos depósitos de gasolina y siembra un poco el caos. A ver si así sale la Mano Negra de su escondrijo. Y entonces yo entro derechito por la puerta principal. Una vez dentro, vamos a por la consola para que Easy se haga con el control absoluto de las instalaciones. Thank you.
uno menos. Pero la puerta no se abre. Prueba con otro depósito. Ya van dos. Ah, aún nada. Continúa, Rico. Entrando. Busca el centro de control para que Easy acceda al transmisor desde ahí. La puerta está cerrada. Tú mantén la presión. La mano negra tendrá que abrirla sí o sí en algún momento. Intruso en la zona de operaciones. Hola, amiguito. Recibido. Mierda. Es una especie de área de investigación. El centro de control estará en la próxima sala. Centro de control. Vale, busca la consola para que Easy hackee el transmisor principal. Rico. Acceso no autorizado desde el transmisor principal. Interrumpid la conexión por todos los medios. ¿Están intentando detenerme? Nadie te detendrá, Easy, por encima de mi cadáver. Se ha perdido el contacto. Alerta a todas las unidades. Allá vamos. Helicópteros de la mano negra.
Ya voy por la mitad. ¡Te mandan paracaidistas, Rico! Laboratorio secreto llamado Zona 3. Se trata de una instalación que estudia las corrientes de aire y de viento. Suena muy bien. ¿Hay algo allí que podamos usar? Mis informantes dicen que hay un dispositivo llamado el nido de viento. Quizá podamos sacar datos importantes del procesador central si lo controlamos. Sistema tierra-aire conectado. Laboratorio alrededor de una especie de dispositivo circular. Bombea un montón de aire. Debe ser el nido de viento. ¿Puedes llegar hasta su procesador central? Primero tengo que interrumpir el flujo de aire. ¿Ves generadores o interruptores conectados a él?
Ese nido de viento necesitará mucha energía.
El enemigo ha interrumpido el ataque. Manteneos alerta ante posibles nuevos contactos. Creo que se ha parado. Y si está a la espera para ayudarte con el procesador central. Ve hacia allí. Intruso en la zona de operaciones. Contacto enemigo recibido. Fuego a discreción. Rico, antes de... ¿Qué? Ay, conéctalo al transmisor que he marcado. ¡Deprisa! Estoy en ello. Los sistemas de la mano negra utilizan discos duros refrigerados como medida de seguridad por si se sobrecalientan y quedan inutilizados. Mételos en el transmisor para que pueda extraer los datos de forma segura. Se ha perdido el contacto. Alerta a todas las unidades. Daisy. Estoy trabajando en ello. A todos los equipos, acceso no autorizado en el transmisor de la cúpula de investigación. Que no escape el intruso. Protege el transmisor con tu vida. Transmisor en funcionamiento un poco más.
Estás conectada, Izzy. Estoy trabajando en ello. A todos los equipos, acceso no autorizado en el transmisor de la cúpula de investigación. Que no escape el intruso. Protege el transmisor con tu vida. Control, tenemos un intruso en la zona. Contacto enemigo recibido. Fuego a discreción. Envíaselos a Mira. Cada vez estamos más cerca de destruir Illapa. Recibido. El objetivo anda suelto. Restablecer la visual.